este trabajo de los árbitros sirva para definir, primero, hacia dónde vamos a enfocar los esfuerzos de Colombia en materia de producción de conocimiento y también de aplicación de ese conocimiento para tener un sector productivo que genere más riqueza. Queremos ir más allá, alrededor de los desafíos que tenemos en común, como la formación de maestros, que ha sido evocada hoy, que es sumamente importante. Para construir país tenemos que estar todos unidos, empresa, gobierno, academia, sociedad, centros de investigación, todo el país. Esto no es una propuesta de científicos, es una propuesta de los científicos. Le decimos al país cómo podemos ayudar al sector empresarial, al sector educativo, para que este país se desarrolle con todas sus áreas de conocimiento. Esta conversación entre este grupo de intelectuales y de personas que están en la vanguardia del conocimiento y los empresarios es fundamental si queremos de verdad un país que sea más próspero, más productivo. Who can enable change in the country so they can develop a vision together about how to develop Colombia as a country. Que las familias y en general los colectivos sociales, las grandes ciudades deben sentir que la ciencia está cerca. Y ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología.